Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Yo soy Lili. Hoy les voy a enseñar a hacer esta bella manualidad. Es una llamita peruana, vean. Está muy bonita. Yo la ocupé aquí como para mis moldeadores, pero les puede servir como lapicera o hasta para una macetita. Aquí quedaría perfecto un cactus y se vería muy, muy bien. ¿Qué vamos a necesitar para esta manualidad? Vamos a necesitar una hoja de foamy blanco, dos esferas de unicel. Vamos a necesitar, ¿se acuerdan que ocupamos un bastón con nuestra manualidad del dragón? Bueno, lo que nos sobró lo vamos a ocupar. Vamos a necesitar un bote, ya sea de cartón, de plástico o este de metal, de lo que tengan en casa. Y como herramientas básicas vamos a necesitar, ¿se acuerdan de este tubo que les dije que encontré? Bueno, este, silicón líquido, se lanusa, tijeras, un cúter, barra de silicón se lanusa, nuestra pistola. Vamos a necesitar unos palillos, nuestros moldeadores, una lija de agua, un rubor y el elemento importante de esta manualidad, nuestro foamy moldeable, se lanusa en diferentes colores. ¿Ok? ¿Qué vamos a empezar a hacer? Vamos a hacer la estructura de nuestra llamita. ¿Cómo la vamos a hacer? Primero que nada vamos a pintar nuestro bote de blanco por dentro y por fuera. Después, nuestras esferas de unicel las vamos a cortar con nuestro cúter. ¿Cómo las vamos a cortar? Vean. Vamos a cortar en esta parte, así, de esta manera. Esta otra va a ser lo mismo, así, pero a esta le vamos a estar cortando para que quede como un huevo. Vean, de esta manera, con mucho cuidado para no cortarnos. Poco a poco vamos a ir quitando como gajos. Vean. Ya que lo tengamos todo rebanado, lo vamos a pegar en esta parte con nuestra pistola de silicón. De esta manera. Y vamos a lijar para que quede muy lisito con nuestra lija de agua. De esta manera, todo lo vamos a lijar. Ya que esté lijado y muy lisito, le vamos a cortar en esta parte. Aquí es donde va a ir el cuello de nuestra llamita. Y en esta parte. De igual forma, lijamos para redondear, ¿ok? Para que nos quede de esta manera. Yo ya tengo adelantado este paso, pero ahorita les voy a enseñar cómo se va a hacer la cabecita. Vamos a tomar nuestro foamy blanco liso y vamos a cubrir nada más la parte que va a ser la trompa. Recuerden, una bolita, aplanamos y con la ayuda de este tubo vamos a extender muy bien de esta manera. ¿Ok? Así. Ya que está extendido, vamos a forrar así, muy bien, toda la trompita, así, ¿ok? Ya que esté forrada, vamos a ponerle lo que es el pelaje o la simulación del pelaje con nuestro foamy granulado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer bolitas del mismo tamaño, de esta manera, y vamos a presionar un poco para que nos queden así. Y las vamos a ir colocando así, todo alrededor. Vamos a dejar este espacio porque en ese espacio van las orejitas. ¿Cómo hice las orejas? Tomamos igual foamy blanco, liso. Vamos a tomar un tramo bastante grande. Para hacer las dos, recuerden que tenemos que dividir para que nos queden del mismo tamaño. Más o menos tienen la misma proporción. Ok, aquí vamos a hacer una gotita.
y vamos a presionar un poco para que quede con un poco de volumen. ¿Ya vieron? Ya que esté así, le vamos a poner encima foamy rosa. Bueno, en este caso es fuchsia, para que esté un poquito más vivo el color, porque estos animalitos, cuando los llevan a los festivales, los decoran, los visten, más bien los visten con cosas muy llamativas. Vamos a dejar secar un poco y cuando esté un poco seco, digamos unos minutitos nada más, lo vamos a poner encima para que también tenga como un volumen, ¿ok? Esto va a quedar así, esta va a ser nuestra orejita y así vamos a hacer la otra. Cuando ya estén secas, digamos que aproximadamente una hora, entonces las vamos a poner en nuestra llamita. Vamos a clavarle un palito para que sea más fácil ingresarla en el unicel. Vamos a hacer primero los orificios y la medida de dónde van a estar nuestras orejitas. Vean. Ok, más o menos a esa altura. Con otro palito vamos a ayudarnos porque el unicel es un poquito difícil de... Vean. Más o menos ahí van a ir nuestras orejitas. Ok, así. De esta manera. Entonces ponemos un poquito de silicón y vamos a clavar. Esto nada más es para que tenga un poco de firmeza y no se nos salga. Vean. Así. Entonces vamos a seguir llenando toda la cabecita con estas bolitas para que quede completamente llena. Estos animalitos también los conocen allí en Perú, en Cusco, creo que es efectivamente donde se hace este festival de las llamitas peruanas, como viñacus, me parece. O alpacas también les llaman. Si ustedes saben cómo las llaman por allá en Perú, igual me gustaría que me mandaran sus comentarios. O si saben algo más de estos animalitos, pues también sería muy muy padre que me compartieran algo sobre estas llamitas. Vean, todo esto va a ir lleno de estas bolitas de foamy granulado. Este foamy es muy muy bueno porque ya trae textura. Si se dan cuenta, sí le da un terminado diferente. Vean. Ok. Todo alrededor lo vamos a llenar. Esto es muy rápido, muy fácil. Este sí pega solito cuando está fresco. No tenemos ninguna necesidad de ponerle pegamento. Vean. Así. Aquí también depende del tamaño que encuentren su bote. Obviamente va a ser la proporción de la cabecita, del cuerpo y de las patas. Ok, bien. Esto queda muy grande. Ya está listo. Así nos va a quedar la cabecita. Vamos a decorarla con unas flores que yo ya tengo aquí listas, pero les voy a enseñar cómo se hace. Vamos a hacer una para que las vean. Estas también es importante que las dejen secar. ¿Ok? Esto sí aproximadamente también una hora para que sequen muy muy bien y las podamos colocar. Necesitamos un palito. Palillos, son palillos. Ya les había enseñado a hacer rosas, pero les voy a volver a enseñar. Hacemos una tirita que va a ser el centro, el comienzo de nuestra rosa y lo vamos a enrollar de esta manera. Sí, para hacer el centro. Así nos va a quedar. Vamos a hacer pétalo por pétalo. Hacemos bolitas y presionamos y vamos a ir pegando de esta manera. ¿Ok? Vamos a poner 3 al inicio. Y de ahí nos vamos a ir subiendo a 4 y a 5. Es dependiendo del tamaño que ustedes las quieran. Vean. ¿Ok? Así nos vamos a seguir del tamaño que nosotros queramos. Y la vamos a dejar secar. Ya que estén secas, vamos a cortar un poco los palitos para poderlas clavar enfrente. Igual nos vamos a ayudar con un palillo de esta manera.
Así. Y vamos a ir buscando dónde va. Aquí podemos ponerle la cantidad que nosotros queramos. Ve cómo ya va tomando forma. Vamos a ir haciendo esta parte que lleva aquí la llamita, que es como una guía de pompons. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a necesitar igual un tramo de cómic. Ya aquí en este caso le puse color naranja, pero ustedes pueden ir haciendo sus combinaciones y sus mezclas. Vean. Vamos a tratar de hacerla muy muy parejita. Igual vamos a dejar secar unos 5 minutitos para que no se funda con el foamy blanco y quede bastante bastante bien. Vean, vamos a ir estirándola poco a poco y muy muy bien, y va a quedar bastante parejita. Ok, vamos a dejarla a un lado para que seque un poco y vamos a hacer lo que es el cuello. ¿Cómo vamos a hacer el cuello? Vamos a tomar nuestro bastón, lo que nos sobró de una manualidad anterior, y lo vamos a cortar en forma sesgada. Este tiene que ser aproximadamente desde la medida que sea su bote, eso es muy importante. Ve. Va a quedar así. Aquí vamos a rebanar un poco para que sea esta parte donde va a ir pegado en el bote. Vamos a lijar perfectamente para que nos quede de esta manera. Vamos a ir desvaneciendo con el cúter y nos va a quedar así. Este va a ser el resultado. Igual, de igual manera, lo vamos a forrar con nuestro foamy granulado blanco. Yo con esta pluma le di un poco más de textura, le quité la tapa de esta parte de atrás y lo fui haciendo así para darle más textura. Este lo vamos a pegar aquí, que ya va a ser el cuello de nuestra llamita. Esto lo vamos a pegar con nuestra pistola de silicón. Vean. Va a quedar así. Ya va tomando forma nuestra llamita. ¿Ok? Ahora les voy a enseñar el bote en lo que se nos seca un poquito la tinta. Yo ya tengo aquí adelantado un poco el bote. Lo pinté de blanco y ya lo empecé a forrar con mi foamy granulado blanco. Aquí vamos a terminar de forrar para que vean cómo va a quedar. Voy a pegar el cuello primero. Más o menos a esta altura. Vamos a esperar unos momentitos para que pegue perfecto. Y nos va a quedar así. ¿Ok? Ve, ya va tomando forma. ¿Cómo vamos a forrar nuestro bote? Vamos a tomar el foamy granulado y vamos a forrar por secciones. Vamos a estirar muy bien. De esta manera, hacia los lados. Y vamos a forrar un poquito hacia adentro. Así. Y luego hacia abajo. Extendemos muy muy bien y pegamos. Ve. Así nos va a quedar. Antes de poner la otra parte, vamos a darle la textura que ya les había comentado con la pluma. Vean, se va marcando perfectamente y le da otro acabado. De esta manera, vamos a forrar esta parte. Igual.
extendemos. Muy bien. Y vamos a cubrir hasta donde llega nuestro cuellito. Así. Vamos a tratar de que se junten aquí. ¿Por qué lo hago por secciones? Para que no se nos complique o se nos pegue o se nos haga así como bien difícil forrar un bote. Entonces lo hacemos por partes. Bien. Nos va a quedar así. ¿Sí? Ahorita que ya está un poco más seco, nuestra tirita en color naranja, la vamos a pegar con silicón líquido. Vamos a poner un poco en esta parte y un poco en esta otra parte. Recuerden que el foamy, cuando ya está un poquito seco, lo vamos a pegar con silicón líquido, que es lo mejor para trabajar con el foamy. Aquí me falta un pedacito, ahorita lo armamos. Entonces vamos a poner otro poquito aquí. De esta manera. Vean, ya va tomando forma nuestra yema. Vamos a ponerle el pedazo que nos falta. Igual tratando de que nos quede del mismo grosor. Vamos a esperar a que seque un poco para poderlo colocar donde nos hizo falta. Ya que lo tenemos así, yo hice unas bolitas que van a hacer como los pompons que llevan esta parte. Estos. Ok. Vamos a hacer de varios colores para irlos intercalando. Igual los vamos a dejar secar un poco para que no se fundan con el foamy que ya tenemos. Y los vamos a ir pegando poco a poco en esta tira. Así nos va a ir quedando. Igual de este lado. Recuerden, todas las piezas deben de estar un poco secas, para que no se fundan con el foamy que estamos poniendo. Así ya nos va a ir quedando de esta manera. ¿Sí? Le voy a poner unas flores en esta parte y les voy a enseñar cómo se hace. Vamos a tomar un tramo de foamy y lo vamos a presionar para que nos quede de esta manera. Con las tijeras vamos a cortar así para formar la flor. Vamos redondeando puntas con nuestros dedos, así, y con nuestro moldeador de punta redonda le vamos a hacer un centro. De esta manera. ¿Ok? Yo tengo aquí ya varias que ya formé. Vean. Y se ven muy bonitas. Todo esto que tiene mucho color se ve muy muy padre ya combinado. ¿Ya verán? Con todas estas florecitas vamos a decorar esta parte de la llamita. Para terminar de decorarla. Vean. Así. Poco a poco le vamos a ir dando los detalles. ¿Sí? Vean. Aquí yo le puse unas hojitas. ¿Cómo se hacen las hojitas? Ya les había enseñado cómo se hacen las hojitas. Pero vamos a hacer una vez más. Igual vamos a dejar secarla un poco. Hacemos una gota y la presionamos con nuestro cúter. Le vamos a marcar las líneas. Vean. Y nos va a quedar de esta manera.
Dejamos secar un poco y vamos a colocar en esta parte. ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer el collar que lleva en esta parte? Vamos a tomar igual, lo mismo que hicimos con el tramo que lleva en la cabecita. Vamos a tomar dos tramos iguales para hacer como una trenza. Igual vamos a dejar secar para que no se fundan y se vea perfectamente la trenza. Igual vemos esto. Vean, así nos va a quedar una pieza. Y así nos va a quedar la otra. Yo la voy a hacer ahorita para que ustedes vean, pero sí es importante que dejen secar para que no se fundan las piezas y se vea bastante bien nuestra trencita que vamos a hacer. Vamos a hacer esto. Vamos a unir en esta parte y vamos a ir girando así. ¿Ven cómo se va viendo? Pero sí es importante que dejemos secar unos 5 minutitos cada pieza para poderlas unir. ¿Ok? Nos va a quedar así. Ya que esté más seca, la vamos a poner en esta parte. Vean. Así nos va a quedar. Vamos a decorar con las florecitas que ya hicimos. ¿Sí? Es muy importante que dejen secar entre cada pieza para que no se fundan y se vea bastante, bastante bien su manualidad. Yo aquí ya le puse esta montadura. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a tomar foamy en color fuchsia. Póngale colores llamativos para que se vea muy padre esta llamita. Vamos a tomar un tramo, vamos a redondear y vamos a hacer como un ovalito. Nos va a quedar así. Y lo vamos a extender muy bien. De esta manera. ¿Sí? Aquí vamos a cortar para darle forma como de una U. Al foamy le podemos poner muchas cosas. Yo le puse pintura acrílica. Esos puntitos son de pintura acrílica. ¿Y cómo los hacemos? Ahorita les voy a enseñar cómo los podemos hacer. Para que queden así como bien redonditos. A esta parte yo le hice una textura con los moldeadores. Con este moldeador de punta, vean. Jalamos hacia afuera. De esta manera, bastante pegaditos para que se vea como que tiene un olán en la parte de abajo. Vean, estos moldeadores son muy muy buenos para el foamy. Hacemos estos puntos para darle otro acabado. Vean. Igual dejamos secar un poco para poderlo colocar en la llamita. ¿Ya vieron? Vean qué textura ya quedó aquí. ¿Sí? Con la punta de este moldeador vamos a tomar pintura acrílica y vamos a hacer estos puntitos, esta decoración. Esto es lo padre de este foamy, que puedes utilizar cualquier material. Vamos a dejar secar y vamos a poner la otra montura que lleva en esta parte. Vamos a ponerla en color amarillo. Igual vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar un tramo. Hacemos una bolita y vamos a extender. Esta va a ser cuadrada. Igual la vamos a dejar secar para que no se funda con el foamy que ya tenemos. Y aparte como que para que no encoja. Vean, así nos va a quedar. Ya que esté un poquito más seca, va a ir en esta parte. Así.
¿Ya vieron? Así nos va a quedar. Yo le decoré con corazones y flores. Estos son los corazones. Les voy a enseñar a hacer cómo pueden hacer un corazón de una forma muy fácil para los que no se acuerdan. ¿Cómo hacemos un corazón? Vamos a tomar un tramo de foamy y hacemos una gota. Presionamos y con las tijeras cortamos por la mitad, abrimos y redondeamos. De esta manera nos queda un corazón. ¿Okay? Igual que ya estén secos, los vamos a pegar con silicón líquido para decorar en esta parte. Aquí. Y vamos a poner los corazones. Más. ¿Sí? Igual para hacer la tira que lleva como guía, digámoslo, en esta parte de flores, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la cabecita. Vamos a dejar secar y vamos a pegar. Vamos a poner patitas. Yo ya tengo aquí tres patitas, pero les voy a enseñar a hacer una. Yo le di soporte con foamy blanco. Vamos a cortar el foamy a lo largo. Este foamy mide aproximadamente 29 centímetros por 5 de ancho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un rollito. Así. Esto es para que tenga un poco más de soporte y seque más rápido. Las figuras grandes, por lo regular, yo les pongo una estructura para que seque más rápido y aparte no tarden tanto en secar. De esta manera, así están esos rollitos y vamos a forrar con nuestro foamy de un lado blanco. Tomamos un tramo, extendemos. Muy bien. De esta manera. Forramos. Muy bien. Quitamos el exceso. Bien. Tapamos muy muy bien. Y nos va a quedar así. Ya que esté seco, le vamos a poner esta parte con el foamy café. De esto solamente tomamos un tramo, lo presionamos y lo ponemos de esta manera. Así nos va a quedar. Ya que esté seco, igual la patita, le vamos a poner esta parte igual para que no se funda con el foamy. ¿Cómo lo hacemos? Para que nos quede parejito, tomamos un tramo, hacemos el rollito y vamos a presionar muy suavemente y ve que quede parejito. No necesita que lo presionen tanto y nos va a quedar así. Ya seco, se lo colocamos alrededor de la patita. Ya que estén secas las patitas, con la pistola de silicón las vamos a pegar aquí, en esta parte, donde se pare nuestra llamita. Así. Ya que hayamos pegado las cuatro patitas, obviamente nos va a quedar descubierta esta parte. Cuando ya estén pegadas, vamos a cubrir lo que resta con el foamy moldeable blanco. ¿Sí? Yo la personalicé poniéndole rubor. Si no tienen rubor con gises, pueden ponerle las chapitas y le pinté los ojitos. Si no son muy expertos en pintar ojitos, con un plumón de punto fino
pueden hacerle el ojito. Le puse la nariz, es una gotita, y presionamos nada más. También aquí la personalicé con unos brillitos. Nosotros tenemos una variedad de silicón con diamantina, muy muy bonita, y se van a ver increíbles nuestras flores con este detalle. Vean, son colores muy bonitos y pueden escoger el que más les guste. Vean, ¿sí? Pueden personalizarla. Si no les gusta la pintura acrílica, le pueden poner ese silicón con brillitos y en esta parte también. Es una manera muy muy bonita. Nos puede servir para varias cosas. ¿Ok? Así nos va a quedar. Espero que les haya gustado. Mándenme sus comentarios de qué les pareció esta manualidad. Síganos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nos vemos en la próxima manualidad. Bye.